Cristo, es diputado electo, actualmente senador de la República. ¿Qué habrá de pasar a partir del 1 de septiembre a ocupar la Diputación Federal electa, que ya la tiene y que en este momento sería ya, ya de manera legislador federal? Jorge, empieza un nuevo ciclo. México en su presidencia de la República se renovó, las diputaciones y senadurías se renovaron, en los estados pasó lo mismo. ¿Qué es tu opinión después de todo este proceso y sobre todo, qué tanto vas a impulsar tú por Colima junto con los 6 o no sé, me recuerdo que son 5 o 6 diputados para impulsar a Colima, pues para que no ya nos levantemos de este asunto? Pues mira, varias cosas, ¿no? La primera, vamos, creo que somos 4 diputadas, o 5 diputadas y servidor. Y bueno, la intención es, estamos en una etapa de incertidumbre, hay que decirlo de esta manera, ¿no? No sabemos cómo vaya a iniciar, es la primera vez que un partido de izquierda va a gobernar el país, no sabemos exactamente cuál sea la realidad de lo que va a plantear. Plantean cosas a veces muy complejas, a veces van para atrás, un día dicen que se para la obra del aeropuerto y van a consulta, otro día dicen que puede ir para adelante, un día hablan de la amnistía a delincuentes, otro día te dicen, no, espérate, va a ser, va a haber perdón, pero no olvido. Entonces, pues entonces no, realmente estamos ahorita en una etapa de incertidumbre. Por eso es la razón que llegamos hoy a Palacio de Gobierno, invitados por el gobernador del estado, los legisladores federales, para ver más allá del color partidista, si alguien es priista, verde ecologista, morenista, panista, etcétera, como diputados, con nuestra función es legislar para todos, independientemente de la afiliación partidista, nuestra obligación es hacer bien las cosas. Entonces, en ese sentido, a partir de los 2 próximos meses, se va a presentar el paquete económico. Y en el dentro del paquete económico se plantean obras que son prioritarias para el estado. Y es claro que pues la intención de reunirnos hoy es para informarnos cuál es la visión que tiene el gobierno estatal respecto a lo que se tiene que hacer en los próximos años, cuánto de recursos necesitan para llevar a cabo este tipo de obras, tanto en campo, infraestructura, cultura, deporte, salud, pero también para escuchar a los diputados federales de cuál es la visión de ellos y por qué rubros pudieran ellos pues buscar la forma de apoyar al estado y que los municipios y el gobierno estatal pues tuviera los recursos suficientes para cumplir las metas y objetivos que se ha planteado la administración. Entonces, pues en ese sentido, a eso obedece esta reunión y yo espero pues que en los próximos meses pues ya tengamos un poco más de certidumbre de hacia qué rumbo va el país y sobre todo que hacia qué rumbo va el estado. Oye, nada más para puntualizar, el gobernador adelantó que iba a ser un llamado para hacer equipo Colima, con ustedes, los diputados federales. ¿Se logra esto? ¿Crees que esté consolidándose esa idea? Yo creo que el que podamos estar en la mesa, quienes de alguna forma competimos en 2 elecciones y podamos dejar de lado nuestras diferencias y atender lo prioritario para el estado, creo que es una buena señal, es un primer paso. Por supuesto, se deben de integrar los senadores de la República y yo creo que posteriormente los diputados locales también deberían de participar en este tipo de ejercicio para poder lograr algo importante, que esté por encima de las prioridades partidistas y políticas, esté el bien de la gente. Finalmente, ni Claudia Yáñez ni Indira Vizcaíno la vemos por aquí. ¿Crees que en una siguiente oportunidad se acerquen? Sería muy vaga mi opinión al respecto, puesto que no conozco sus agendas y yo soy respetuoso pues de lo que ellas decidan. Entiendo que sí fueron invitadas, pero bueno, ellas tendrán que hacer su propio pronunciamiento, ¿no?, al respecto. Jorge Luis, por mi parte, ¿cómo ves precisamente lo que se pronunció López Obrador de realizar coordinaciones estatales y su ahora sí que para suplantar lo que es o suprimir lo que son las delegaciones en los estados? Mira, yo creo, seguimos en el reino de la incertidumbre, no sabemos si esto
¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son las facultades? ¿Qué facultades sí tienen? ¿Qué facultades no tienen? Todavía es muy vago el tema. ¿Qué es lo que yo sí he dicho públicamente? Que si estos superdelegados se convierten en una autoridad intermedia entre la presidencia de la República y los gobernadores de los estados, pues es inconstitucional, porque la Constitución en el 115 y 116 establecen que no habrá autoridad intermedia ni entre el presidente y el gobernador, ni entre el gobernador y los alcaldes. Cuando ya metes una figura intermedia, entonces estás violentando la Constitución. Entonces, si eso llegara a pasar, pues tendríamos que presentar las controversias constitucionales respectivas o los recursos de inconstitucionalidad, dependiendo quién lo presente. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar cuál es el saque que va a presentar Andrés Manuel, y sobre eso pues vamos a tener que asumir una posición. Te agradezco. ¿Ya tuviste algún acercamiento con Andrés Manuel López? No, he tenido conversaciones con sus legisladores. Nosotros no hemos platicado con el presidente electo, y obviamente pues es claro que en algún momento pues tendremos que reunirnos, ¿no? Ambas cámaras con él, conversar, ver su agenda, pero también que él conozca cuáles son la agenda de prioridades que tenemos nosotros. Del tema de la acción nacional a nivel nacional, ¿cómo va el proceso ahí? El proceso va a arrancar este sábado. Estamos platicando con todos los actores políticos. La idea es llegar a un gran acuerdo, empujar una candidatura que sume a todo el Partido de Acción Nacional y que no nos venga a dividir y nos debilite aún más de lo que fue el resultado electoral. ¿Jorge Luis puede ser esa figura? Estamos trabajando en ello, nos estamos reuniendo con los gobernadores, con los diputados, con los militantes, hemos estado trabajando de fondo, pero bueno, vamos a esperar a ver si este fin de semana ya hay humo blanco y podamos llegar a este gran consenso. ¿Qué propone Jorge Luis precisamente para los panistas? Yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero yo creo que la más importante y por la cual nuestra derrota fue tan fuerte fue que nos alejamos de la gente. Es decir, la sociedad tiene cuatro males gravísimos que no los alcanzamos a detectar. Uno, el tema de ya no creen en las instituciones, ni en los políticos, ni en los partidos. Dos, un problema de pobreza gravísimo que se agranda cada día en nuestro país, 58 millones de pobres, con 22 millones en pobreza extrema. Tres, un problema de corrupción y de impunidad que están viendo por todos lados. Y cuatro, un problema de inseguridad, la gente vive con miedo. Como no, si no atendemos estos cuatro rubros y no regresamos con la gente, pues no podríamos nosotros volver a recuperar la confianza de la gente, y bueno, en eso vamos a trabajar. Gracias. Bueno, pues ya escucharon al senador Jorge Luis Preciado en esta entrevista. Vamos a ver qué opina Jimena Puente, quien también estuvo aquí presente justamente con Jimena Puente. Gracias, Jimena, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Tuvieron una reunión con el gobernador, él nos había hecho algunos adelantos de esta invitación a los diputados federales electos. ¿Qué te llena de esta reunión? ¿Qué te llevas? Y sobre todo, ¿se logra ese adelanto que nos daba el gobernador del equipo Colima? La idea de ir generando los consensos y más que nada los esfuerzos y el propósito. Llegar a un equipo Colima. Mira, yo creo que hay que resaltar esa voluntad política mostrada por el gobernador del estado, José Ignacio Peralta, de hacer esta convocatoria amplia, abierta y plural a esta reunión de trabajo. La deferencia también que tuvo el gobernador de citar a su equipo, a sus principales secretarías que intervinieron en esta propuesta de presupuesto de egresos del estado de Colima, y de tener esa apertura para escuchar, no solamente para hacer la propuesta de este proyecto, sino para escuchar también todas las sugerencias que nosotros teníamos como legisladores federales. ¿Se llegó a algún acuerdo específico en cuestión de fechas para poder empezar a plantear lo que es el presupuesto de 2019? Mira, es precisamente un presupuesto que tiene el trabajo ya de varias semanas de las secretarías involucradas. Vemos temas fundamentales para el estado como temas de infraestructura, temas que tienen que ver con áreas muy sensibles como salud, por ejemplo, con el tema de turismo, que gran presencia y gran diferencia significará para estos 3 años, no solo
solamente para el 2019, sino de cara a estos tres años del gobernador del estado, y sobre todo estamos en un proceso de revisión con toda la apertura del gobernador del estado para que pudiéramos incluso hacer aportaciones para este proyecto. Lo que Jimena nos dice. Jimena, dentro de tu proyecto como legisladora federal, ¿qué te llevas ya en esta bolsa de Colima para presentarlo allá dentro de esa enorme, ya no pluralidad, sino enorme cantidad de personas que van a integrar la legislatura, pero que ya no son de un solo partido? Precisamente esto, una gran voluntad política del titular del Ejecutivo del Estado, de José Ignacio Peralta, al establecer esta convocatoria abierta y plural para los legisladores federales, que pudiéramos conocer este proyecto de presupuesto de egresos del Estado de Colima, pero también hacer observaciones y hacer aportaciones. Me parece que se tocan temas clave, los estaba mencionando, temas que tienen que ver con infraestructura, con todas aquellas grandes obras para fortalecerlas, para mejorarlas y para construirlas, rubros tan importantes, por ejemplo, como salud, que se están planteando también presupuestos para que se establezca todos estos servicios y se fortalezcan los servicios de salud en el estado, y también para áreas tan importantes para el desarrollo económico como es el turismo, no solamente en Manzanillo, sino también en otros puntos. Me parece que son temas fundamentales que en la Cámara los tendremos que poner sobre la mesa y sobre todo defender, pues para que a Colima le vaya bien. ¿Cómo hacerle, Jimena, si estamos viendo una legislatura muy conformada por todo lo que le llamaban izquierda? Hoy resulta que la izquierda ya está como mayoría. Para convencerlos de esa distribución del paquete fiscal, pues sea equitativa para los estados. Yo creo que tenemos un gran compromiso con Colima, pero también un gran compromiso con el país ante estos tiempos inéditos en materia política que estamos viviendo, inéditos también para conformación de la Cámara, de hacer ver que tenemos cuestiones prioritarias para los estados que se tienen que voltear a ver, y pues estaremos también pues defendiendo estos puntos de vista ante todos los legisladores con esta próxima 64ª legislatura en el Congreso del Federal. Oye, Jimena, dentro de esta elección, en la campaña se insistió mucho de la ausencia de los legisladores para regresar a Colima y pues estar al pendiente de lo que se ofrece. ¿Vas a poner algún espacio, algún punto de referencia para ver a Jimena Puente? Sí, precisamente estamos en todo este proceso de planeación de cara, como ustedes saben, a asumir las actividades formalmente el 1 de septiembre, y estamos viendo todas las cuestiones logísticas. Yo refrendo mi compromiso no solamente con el país, sobre todo con el estado de Colima, de estar trabajando continuamente y que la gente sepa cómo, con la experiencia de transparencia y rendición de cuentas, que la gente sepa lo que estamos trabajando allá y lo que va a impactar a la sociedad colimense. El mensaje final para los 10 municipios del estado, ¿cuál sería? El mensaje es que vivimos en tiempos inéditos, que nos va a requerir efectivamente trabajo conjunto con todas las fuerzas y diálogo con todas las fuerzas políticas, y que tenemos un compromiso muy grande con los municipios, pero sobre todo con la gente del estado, y celebro nuevamente esta convocatoria del gobernador del estado y también la presencia de las secretarías involucradas en este presupuesto, y bueno, pues invitar a la ciudadanía a que esté continuamente enterándose de las acciones que estamos haciendo y pues del beneficio que tendrán para nuestro estado. Te agradezco, Jimena. Muchas gracias, señor. Gracias, bueno, Jimena. Bueno, amigos de Archivo Digital, ella es Jimena Puente de la Mora, quien pues tuvo una reunión aquí en Palacio de Gobierno, tanto ella como el aún senador Jorge Luis Preciado, diputado federal electo, quien pues trataron el tema del presupuesto. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital.